consenso, sí, con introducción de lo que es el manual, bueno, pues ratifico que efectivamente nace del estudio y del desentrañar informes muy sesudos, informes científicos, etcétera. Entonces sí, me parecía muy importante el mayor número de público, de personas, tuviera acceso a esa información. Por lo cual no es un trabajo de investigación en absoluto, es un trabajo eso, de desentrañar y de simplificar y de hacer accesible y asequible una serie de conocimientos con respecto al patrimonio cinematográfico. Saltando a lo que preguntaba Benito, ¿qué hay que conservar, qué no hay que conservar? Bueno, pues, y enlazándolo con lo que acabo de decir, como libro de divulgación que es, pues tira mucho de anécdotas y una que os voy a contar ahora es la que me sirve para, de alguna forma, reflejar lo que es la importancia. Es una anécdota muy bobona, pero creo que es muy interesante. Y es que un señor, el primer señor, según cuenta la historia, que se dio cuenta de la importancia que tenía el cine en realidad, era un señor llamado Bolesław Matuszewski, un polaco, que era camarógrafo de Nicolás II, del zar Nicolás II, y en una visita que hace el presidente francés en aquella época, en 1880, no, 1896-98, me bailan las cifras. Bueno, pues Otto von Bismarck acusa a Fauré de no haberse inclinado ante la bandera rusa. Esto causa un incidente diplomático. Y Matuszewski, que había grabado ese encuentro, es capaz de demostrar con la película que efectivamente el tipo sí que había reclinado su cabeza Fauré ante la bandera rusa, salvando así este incidente. Os digo que es una anécdota un poco leve, pero os puede dar o lo que le dio a él esa idea de la importancia que tenía el cine. Desde un punto de vista documental, eso sí lo vio él, y de hecho, a raíz de ahí escribe un nuevo documento para la historia, el título que le das en francés, y no me atrevo a pisotear el francés delante de vosotros, así que os lo traduzco, ¿no? Pero, bien. Mirándolo como documentación, como un acto de documentación sencillo, ¿qué es lo que va pasando después? Es que el cine lo que va a hacer va a ser no solo reflejar documentalmente la vida, sino que va a recoger lo que otro teórico del cine, llamado Siegfried Krakauer, llamó el zeitgeist, es decir, la psicología de una sociedad. Dicho de otra forma, el cine no solo va a reflejar los hechos y actos ficticios o reales o basados o inspirados de una sociedad. También van a empezar a reflejar cosas mucho más sutiles como las inquietudes internas, ¿no? La psicología de esa sociedad. Dicho esto, podréis entender que la respuesta a la pregunta de Benito que yo tenga que hacerle es que no lo sé, habría que conservarlo todo realmente. Algo más banal y trivial hasta lo que consideramos más importante o de mayor valor, porque lo que hoy puede no verse como valor, mañana lo tendrá. Muy sencillo de entender. Yo puedo grabar ahora la Plaza de Lavapiés sin ningún tipo de interés, es decir, pongo la cámara, grabo Lavapiés, y dentro de 200 o 300 años, cuando haya algún otro alcalde que quiera hacer alguna otra remodelación interesante en la ciudad y se cargue la Plaza de Lavapiés, al menos existirá un documento de que existió esa Plaza de Lavapiés. Entonces, entender el cine desde esos múltiples puntos de vista, ya digo, no exclusivamente desde un punto de vista factual, ¿no? De hechos, de imágenes, sino desde un punto de vista psicológico, de inquietudes, del latir de una sociedad, de su pensamiento. Eso para mí es la importancia, la importancia que tiene el patrimonio cinematográfico. Y en ese sentido, por eso, y vuelvo un poco a mi libro, creía necesario el llevarlo a todo el mundo, el llevarlo además a unos niveles que a mí personalmente son los que me preocupan hoy más por diversas causas, incluso políticas en las que no entraré, pero que es la educación de los chavales, la educación de la gente, de la sociedad. Y una sociedad que, como han explicado ellos dos, está entregada a una inmaterialidad y a una inmediatez y a un reconocimiento. Porque, bueno, sé que
Y si yo les digo que si sus alumnos conocen a John Ford, por ejemplo, van a llorar y me van a decir que no. Eso es una pérdida cultural, una pérdida, en este caso no de nuestra cultura, porque ahora voy a tocar otro punto que sí es interesante, pero una pérdida de conocimiento universal. Con respecto a lo que nos ha pasado a nosotros, y Benito ha apuntado algo interesante, y es el hecho de la globalización. El cine aporta otra cosa, y esto te lo voy a lanzar yo aquí como pregunta, que creo que es muy importante. Identidad. La identidad de un pueblo. Después de lo que les he dicho, de los hechos, de la psicología, de tal, todo eso, para mí, se concreta en un solo concepto, que es el de identidad. Y en este sentido quiero preguntarte, ¿cuál es vuestra visión sobre esa identidad o identidades? ¿Cómo ha evolucionado o cómo se ha dejado de evolucionar conforme esta última década? ¿Qué habla José Hecho? Entonces, bueno, por esa idea un poco de las comunidades de identidades que dialogan, y es el tema de un poco de la institución hoy, volviendo también, enlazando con la institución, con las funciones de la institución hoy, conservar, o sea, conservar no es un fin en sí mismo, hoy lo ha sido, de conservar, pero ¿para qué? Entonces, ahí estamos en el punto que el fin del trabajo de las instituciones culturales que preservan el patrimonio es solamente conservar, sino dar un uso, socializar ese bien que estás conservando. Y creo que hoy están, con todas las dificultades que tenemos para conservar, y especialmente la Filmoteca Española, yo he trabajado en los museos donde los sistemas, es decir, los procesos de conservación son más sencillos que en una filmoteca por la fragilidad y la vulnerabilidad de los materiales. Pero la prioridad hoy no debe estar en conservar, sino en ver qué podemos hacer con ese material, cómo podemos usarlo, cómo podemos reusarlo, cómo podemos darle nuevas vidas, cómo podemos remezclarlo, cómo la gente lo puede manipular, lo puede recrear, revelar. Y creo que la clave hoy de las funciones, con funciones museísticas o patrimoniales como la nuestra, tiene que estar ahí. Y esto requiere también, pues eso, como decía José, replantear las prioridades. Replantear las prioridades. Y eso tiene que ver, pues, con dar entrada a personas en los archivos, probablemente, en los museos, que antes no entraban, y poder darles arbitrar sistemas de acceso, ¿no?, a todo eso, plantear sistemas de mediación con el patrimonio, que hasta ahora no se vienen implementando, provocar esa reacción social ante una cosa o un patrimonio, unos dispositivos históricos y documentales que nos pertenecen a todos, ¿no? Y aquí, bueno, hay un proyecto súper interesante hablando de este tipo de archivos y reacciones que son, bueno, pues hablando, justamente hemos estado en Sevilla, que es la digitalizadora de la memoria colectiva, ¿no? Es un proyecto que quizá José Hecho lo conozca, es un proyecto independiente que está saliendo con nosotros en Francia, ha colaborado con nosotros también en el proyecto de ciudadanía, y está incorporando desde otro lado, desde la institución, no desde dentro, sino desde fuera, pero contando con profesionales de los archivos de Andalucía, está empoderando, agenciando a la gente para que ellos sean capaces de recopilar, ¿no?, recopilar, digitalizar y poner en valor esos archivos. También las personas. Y yo creo que hay un reto importante de las instituciones de acompañar ese tipo de procesos en lugar, ¿no?, de centrarnos únicamente de forma autorreferencial en lo que hacemos dentro de la institución. Y bueno, pues por seguir ahí dando, alimentando el representante de la editorial por la valentía, ¿no?, y el arrojo de publicar este tipo de obras. Y yo creo que lo que pide este libro es una segunda parte también, ¿no? Es decir, empezar, ¿no?, a pensar esto que estamos hablando, y ponerlo sobre papel, Julián. Entonces yo de ahí pedazo de la editorial aquí, pues también, ¿no?, animar a que la editorial, pues, se lance esa piscina también, que es un temazo, me parece súper interesante, de poder qué hacemos, ¿no?, hoy en todo eso, en ese patrimonio ya sea mundial, y cómo lo podemos, ¿no?, le podemos dar una lectura diferente en los tiempos que vivimos. Bueno, como veis, un tema bastante vivo. Hablamos de patrimonio como de algo que es del pasado, y en realidad es algo que afecta al presente hasta el punto de que se proponen incluso debates de cómo abordar este tipo de cosas. En concreto, en el libro sí que llega hasta los desafíos de la digitalización, digamos que el penúltimo capítulo, después de hacer un recorrido que lo que pretende ser es una especie de historia matérica del cine. Habéis escuchado aquí
ideas sobre conservación, sobre pérdida, etcétera, que degradan por un montón de causas. Aparte que en el libro no me voy a poner a enumerarlas. Si acaso le daré ahora a José Cho la palabra para que abunde un poco en esa parte de la filmoteca. Y una labor fundamental de la filmoteca desde un primer momento fue pelearse contra esos materiales que o ardían o cogían el síndrome del vinagre o con la humedad se torcían y se abarquillaban. Es decir, las formas en las que un material fílmico se puede ir al diablo son múltiples, dependiendo también de ese material concreto, fruto de la evolución, evolución que se ha hecho para evitar o para salvar el deterioro de los materiales anteriores. Llegados ya a la digitalización, que es el punto en el que han estado, en el que se han estado moviendo ellos ahora, pues claro, surgen nuevos problemas, también de conservación, que parece mentira, ya no es matérico, ya no está la película físicamente, pero toda esa información, esos bits o lo que demonios sea la codificación, también necesitan una conservación, que actualmente viene a ser una migración, es decir, pasar de un almacén digital a otro. Ese es uno de los desafíos. Otros, que me parece muy interesante lo que están poniendo sobre la mesa, es eso. Estamos conservando, pero ¿para qué estamos conservando? ¿No? Yo personalmente sigo insistiendo, y de ahí el título del libro, en que la cinematografía hoy es la memoria del siglo XX. Creo que es el arte que mejor representa el siglo XX, que lo representa más completamente. Esto que estoy diciendo, pues probablemente esté empezando a dejar de ser válido. Ahora hay lo que se llama el audiovisual, que, bueno, pues personalmente creo que sigue siendo cine, pero bien, se le llama el audiovisual, se afronta de formas distintas, se afronta por otros canales, se produce de forma diferente, pero al fin y al cabo son imágenes en movimiento e imágenes que, bueno, cuentan una historia o no cuentan nada o hacen un chiste sobre un gato dando vueltas por el suelo. Pero en definitiva creo que viene a ser una especie de democratización también, pensando en lo que antaño era el coste de registrar cinematográficamente cualquier cosa. Estamos pensando en unos materiales muy caros, en unos elementos de rodaje muy caros, y luego en elementos de, claro, de revelado, laboratorios, proyecciones, salas. De ahí hemos pasado a algo tan sencillo como hacerte un vídeo con el móvil y colgarlo en la red y bueno, lo que hablan ellos, en menos de un segundo todo el planeta tiene acceso a esas imágenes, ¿no? Por otro lado, esa memoria creo que también, ¿cómo decirlo? Lo han dicho aquí ya, conforma. ¿Qué significa esto? Que cuanto más se utilice esa memoria, que cuanto más se recorran esas películas, se vuelvan a ver, se restauren, se rescaten, etc., la gente tendrá un bagaje identitario o multidentitario mayor. Y esto a la larga es favorable para la persona, es favorable para la mente, es favorable para el espíritu, porque en definitiva, si nos diferenciamos de los animales, supuestamente, o de una forma muy evidente, es precisamente por el pensamiento, la mente, y eso está compuesto de memoria, de elementos con los que la memoria juega, recombina y desarrolla. Podría decirse que incluso cualquier avance técnico, cualquier desarrollo evolutivo, está basado en la memoria. Necesitas tener los elementos en tu cabeza para recombinarlos, para desarrollarlos, etc. De ahí la importancia que yo personalmente le concedo al patrimonio y que por supuesto tiene que terminar desembocando en un uso, no un uso, sino un uso constante y masivo. Un recorrido matérico, si habla de la creación de las filmotecas, bueno, de los aspectos, ¿no? Como puede ser el color, etcétera, etcétera, para terminar centrándose en esa problemática de la que he dado un poco un apunte y en la labor de la filmoteca. Pero me resulta muy interesante, y te voy a sacar, porque esto me resultó interesante que me contaste el otro día, sí, cómo esa labor, o sea, múltiples labores de la filmoteca han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Y con esto me refiero a algo interesante que me contó, y es que los tradicionales líquidos que se utilizaban para la limpieza de las películas,
han sido yendo sustituidos por cómo esta sociedad entiende ahora lo que es la ecología, el medio ambiente, etcétera. Entonces, sí me gustaría que les dieras un apunte sobre esto, porque bueno, es otro tipo de evolución. Y la salud de los trabajadores, ¿eh? O sea, no solo los árboles del campo, quiero decir, la salud de los trabajadores. Bueno, imagino que en la sala hay gente que sabe cuáles son las dinámicas de trabajo de la filmoteca o que las conoce más o menos. Y mientras las restauraciones eran lo que hoy llamamos analógicas, entonces solo se le llamaban restauraciones, ahora se nos llaman analógicas, pues tenemos que adjetivar porque para diferenciar las de las que hacemos ahora, que las adjetivamos como digitales. Pues bueno, una de las primeras cosas y más importantes que era trabajar con un producto que era el percloro. Que el percloro era un producto pues muy tóxico, tanto para los trabajadores como para el medio ambiente. Durante muchos años los vertidos eran de cualquier manera. Bueno, nosotros en la Biblioteca Española hemos estado durante... Eso era como lo primero era pasar la máquina por la película. Incluso en Filmoteca Española había habido algún momento que las máquinas de percloro se utilizaban directamente para llevar las películas a exhibición. Es decir, vamos a dar una limpieza, había en percloro y la gente iba directamente sin mascarilla, con toda la alegría del mundo. Esas cosas que pasaban en esos tiempos. Hemos estado unos cuantos años sin máquina de percloro y ahora vamos a comprar una máquina y vamos a utilizar un producto que está testado en Francia. Es una cuestión identitaria, tiene una patente francesa, que es el 3M y que las pruebas que hemos hecho, evidentemente no es lo del percloro. Todavía hay alguna cinética que utiliza percloro en Europa. No sé si hay en otros lugares, pero sí, pero evidentemente es algo que está en franca retirada. Bueno, está un poco lo que decía Julián. En cuanto a todo el tema de los formatos y tal, que no, y después de lo que hemos hablado de la desmaterialización, yo también por romper una lanza en ese sentido, bueno, por contar algunas cosas que no están en el libro, porque evidentemente son demasiado recientes, pero bueno, todo el tema de bueno, algunos apuntes, ¿no? De esta cuestión de qué pasa con el digital, lo que se llama preservación digital, vamos a explicarlo, que es algo, bueno, no es muy complejo, pero tampoco es el momento de explicarlo ahora, es tremendamente cara, es mucho más cara en términos relativos que la preservación matérica de materiales físicos. Infinitamente es una exageración, pero bastante más cara. A favor de la preservación digital, podemos decir que recientemente en Europa se ha aprobado una norma de un formato de preservación. Por lo menos nos asegura que esa norma se va a cumplir en los archivos fílmicos y eso va a querer decir que a futuro, en Europa, esas películas conservadas según ese código, se va a poder leer durante mucho tiempo. Pero es verdad que hay un problema real de capacidad, quiero decir, de capacidad de almacenamiento digital, de capacidad de gestión de archivos y de capacidad de... Entonces, ahí lo que decía Benito no es secundario, que conservamos y que no conservamos. O sea, es algo importante. El problema del digital no está resuelto, ni mucho menos. Bueno, eso Julián también lo sabe. Actualmente en Hollywood están kinescopando las películas, los negativos, pasándolos a poliéster, porque el poliéster sí que está contrastado, que tiene 500 años
durabilidad, ¿sí? Que tú lo que ahí imprimes dentro de ti. El problema es que encuentres un proyeccionista que pueda poner eso en el proyecto. Pasa que también, quiero decir, desde el momento, lo has contado tú, desde el momento que tú pones encima de la mesa toda una articulación teórica sobre el patrimonio, yo creo que se esperaría de nosotros. Tenemos que hacer el esfuerzo, lógicamente, nos dedicamos. Sí, no conservarlo todo, pero se esperaría de nosotros que lo que hasta ese momento ha sido aleatorio, podamos un poco intentar por lo menos darle forma. Quiero decir, establecer unos principios desde los cuales trabajar. ¿Vale? Son las leyes, son las instituciones, eso. Sí, ese es el desiderato, ¿no? Incluso el mandato, ¿no? De la responsabilidad profesional que tenemos. Pero, insisto, los procesos no deliberados de pérdida de cultura material y material que se produzcan en la historia, que se están produciendo, que se llevan produciendo desde aquí. Constantemente, claro. Son pérdidas incluso a veces necesarias e inevitables, y por lo menos inevitables. Entonces, bueno, es consustancial, ¿no? La propia producción cultural, que haya una previvencia, pero que haya una desaparición, una muerte, ¿sí? Y esto es así. Sí. Más allá que decíamos que usar unas cosas y no otras. Lo que pasa es que yo creo que también ha cambiado la mirada sobre la cultura y toda esta tendencia conservacionista, etcétera, etcétera, obedece también una mirada propia del siglo XX, que se ha formado hasta ahora. ¿Cómo se generaba la cultura antes? Se generaba a través de mecenas. Entonces, ellos sí se preocupaban de guardar los cuadros que pintaban para ellos, ¿no? Ellos sí se preocupaban de tener sus palacios y sus monumentos en perfecto estado. Pero en el momento que eso se ha llevado al pueblo, y que, bueno, pues hemos hablado de las instituciones, hemos hablado de las personas, etc., se plantea una mirada muy distinta, porque tú mismo lo has dicho, ahora ya la cultura es de todos. El propio palacio que antes, el Palacio Real, por ejemplo, ahora no se entiende como el Palacio de los Reyes, no se entiende como una de los atractivos turísticos, de los atractivos materiales del patrimonio madrileño. Entonces creo que también ha cambiado esa mirada. Nos hemos vuelto más conservacionistas, dicho de otra forma. Sí, no, sin duda, porque hay una conciencia. Una conciencia de que ese es nuestro papel. Pero también, una de las funciones de la cultura es rescatar o dejar morir la cultura que sigue siendo relevante, necesaria o útil, ¿no? Si se utiliza la palabra utilidad de la cultura. Es una función más, ¿no? Del hecho cultural o de la política cultural. Lo que no es útil, lo que no es válido, lo que no es relevante para las generaciones presentes va a morir por su propia inercia, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que esto es así, ¿no? Esto es así, esto es así. Y uno y el 22 ha encontrado nuevas películas, o sea, sigue haciendo otra de las labores de las que no hemos hablado, ¿no? Que es desempolvar, vamos a decirlo de esta forma si me lo permites, ¿no? Desempolvar, ir hurgando en esas latas a ver qué hay allí. Y era María Fortez. Forteza. María Forteza, pues de repente empiezan a sacar material. Además, muy interesante, os recomiendo, aprovecho para recomendaros que veáis una exposición que hay en la Filmoteca a propósito de sus 70 años, porque digamos que han intentado condensarlo en 7 películas y en cada una de las salas pues tiene todo tipo de materiales fílmicos o escenográficos sobre una película concreta. En este sentido, quería comentaros que una de las labores que está haciendo ahora y que también coincide mucho con el momento del tiempo que estamos viviendo es el rescate de las cineastas olvidadas. Un montón de cineastas, podemos hablar de montadoras, también hay una sala magnífica dedicada a las montadoras, y como digo, están rescatando, ahora mismo se rescatan películas que no se sabía que existían. Esto pasó en el 21 y el 22, era la otra, o en el 2021, había dos de ellas. 2021, o sea, antes de ayer. Con lo cual, y enlazo un poco con esto, es que tampoco sabemos que sea. No tenemos ni idea, no sabemos. Eso es también ahí, creo que hay un punto, a mí como investigador cinematográfico es el punto que me parece más interesante, de que en un momento determinado si puedes dar ya asumir la pérdida, es que ni siquiera sabes qué es lo que has perdido. O sea, que puede no tener valor, puede ser un momento de la historia tal, pero ahora, por ejemplo,
la puesta en valor del mundo femenino, etcétera, pues las películas de esas directoras pueden ser más interesantes ahora que lo fueron en su momento. O sea que sí, efectivamente, todo muere. Quiero decir, claro, se pierden cosas, sí, pero coincido e incluso lucho por ser más, intentar que no se pierda nada, aunque sea eso, la psicosis de alguien que intenta sujetar la arena de la playa, ¿no?, entre los dedos, pero bueno, intentarlo al menos, no sabes qué joya puede encontrar. ¿Yo? Pero no, pero quiero decir que yo creo que, lo que podemos hacer nosotros en ese sentido, evidentemente, es saber que eso está ahí, que ya sabemos que es una relación de poder y que, bueno, pues mientras tú puedas exposiciones como esta o con ciclos o con trabajos que podamos hacer, ¿no?, que estáis haciendo vosotros, pues plantear otros escenarios de pensamiento, que no se trata tampoco de ir contra el canon de manera sistemática, ¿no? O sea, simplemente plantear otros escenarios de pensamiento. Más que ir contra es pensarlo un poco, ¿no? Pensarlo, cuestionarlo, criticarlo, en el sentido de proponer otras cosas que a veces ya lo van a encontrar con el canon, otras veces no, otras veces ese diálogo tiene una virtud dialéctica, ¿no?, de ir a los otros sitios. Para convertir ese canon y convertirlo en otro, a veces, de ese diálogo puede surgir otro canon, ¿no? No, siempre va a pasar. O sea, ese es un movimiento eterno. O sea, eso sí, sí, pero claro, es que la cultura es esto, es un proceso, una práctica, claro. No es un canon. O sea, yo siempre gusta, y para ti no también, es un proceso, una práctica, no es un universo, un dispositivo cerrado, inmutable, autorreferencial, ¿no? Es un proceso y una práctica permanente que va cambiando. Es que la cultura es cambio, y el canon tiene que ir cambiando también. Y el patrimonio cinematográfico, y bueno, yo creo que es la propia esencia de la cultura. O sea, lo que no cambia no es cultura, es una memoria fósil, es arqueología. Pero es que, o sea, que yo creo que la complejidad de la relación que podemos tener desde las instituciones con el canon también es algo que daría para otro debate de largo recorrido, ¿eh? Pero por poner un ejemplo, que me parece interesante, ¿no? Nosotros, bueno, me imagino que todo el mundo en la sala conoce suena un cineasta que se llama Iván Zulueta, ¿no? Cineasta maldito por Antonio Mesa, es el canónico cineasta maldito de este país. De hecho, ¿no? Sí. Claramente, de hecho, quiero decir, es lo que es, no nos olvidemos. O sea, yo digo, cineasta español maldito, o sea, cierre usted los ojos, digo, cineasta, escriba en un papel y todos vamos a poner Iván. Quiero decir, eso es otro canon que está ahí y que, vamos, nos cae como una losa. Nosotros el año pasado compramos a los herederos del archivo de Zulueta, han aparecido como 100 minutos de material inédito. La mayoría de ellos materiales muy diversos y no sé qué, y que tienen más interés, si quieres, antropológico. Pero bueno, tenemos el canon y tenemos al cineasta mandrinal. Vamos a hacer una serie de programas el mes que viene, que vamos a chutar a plena sala 1 en el Doré, y yo creo que algún día llegaremos, claro. Sí, no. O sea, que así, el canon irreverente, pero bueno, al fin y al cabo, y lo puede utilizar para meter esto otro, que es la verdad de esta gente, un montón de materiales, ¿no? Que sí, en vez de llamarse Iván Zulueta, se llamase Pepito López. Para cuestionar el canon que tú estás. Nadie, claro, pero claro, a eso me refiero, ¿no? O sea, que me parece, o sea, como dices, bueno, joder, es que está ahí, bueno, tampoco voy a decir, o sea, que el canon es lo que es una relación de poder, pero entonces, bueno, vamos a utilizarlo a nuestro favor. No sé, todo el tiempo de cuestionar. Lo utilizo para lo que yo quiero. Si yo quiero, ¿no?, es poner sobre la mesa otros patrimonios cinematográficos, otras, o sea, otra forma de mirar. Algo que ha dicho Julián me parece fundamental. Si algo va a definir el siglo XX dentro de 20 siglos más, es que fue el siglo del cine. Para mí eso es fundamental. Del cine y del audiovisual, ¿eh? Ahí, porque no nos olvidemos que en el año 40 y a partir del 45 la televisión ya es una realidad, ¿no? Y por lo tanto habrá que ver. Pero es el siglo de las imágenes en movimiento. Bueno, eso sí, creo que todos nosotros lo tenemos claro.
sea, es el silencio. Pero es, sí, pero quiero decir que luego ya, ¿no? Ya es otra cosa. O sea, el cine y la televisión proponen una relación con ese objeto cultural, con esa materialidad muy concreta, que salta por los aires, va a saltar por los aires con internet y las redes sociales en el siglo XXI. Y ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Ya no es si son imágenes o videos, no, es que ya es otra cosa. Es como los sujetos se relacionan con eso y entre sí a través de eso. Bien, eso es la diferencia del cine. Y por eso a mí me preocupa salvar una experiencia que creo que es colectivamente interesante, que es el asistir a una sala de cine a ver una película. Como tú dices, yo puedo volverme loco insistiendo para que eso exista. Tampoco creo que vaya a desaparecer, ¿eh? Es decir, no ha desaparecido la ópera. No ha desaparecido, o sea, no ha desaparecido el teatro, que viene desde la época de los griegos, que decían, no, con el cine esto se acabará. No, quedará como un uso residual de unas clases sociales determinadas, pero ahí estará. Sí, pero creo que está